¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos a este su canal Mundo de Tutoriales. Hoy he hecho este video por la necesidad de tener un explorador de archivo en nuestro dispositivo iPhone, iPod o iPad, como los celulares de Android. Todo está en su explorador de archivo y nuestro dispositivo iPhone pues no lo trae por defecto. Para esto es necesario tener jailbreak. Y hice este video porque hay otro navegador que es muy conocido, otro navegador de archivo, otro explorador de archivo muy conocido, que es iFile, que es el, se escribe iFile. Este explorador es muy famoso, pero no sé si a ustedes le da el mismo problema que a mí, que cuando estoy dentro de las carpetas del sistema, pues me frisa el teléfono, me traba y tengo que reiniciarlo. Pues buscando encontré esta aplicación, que quizás ya ustedes la hayan escuchado, se llama Safari Download o Safari Downloader. La podemos encontrar en Cydia. Esta aplicación, además de que nos va a permitir descargar directamente desde Safari, también nos trae un navegador, un explorador de archivos, que por eso fue que lo instalé, no por la necesidad de descargar nada, sino por instalar instalar el explorador de archivo. Vamos a ver cómo lo obtenemos. Este tweak se llama Safari Downloader Plus. Vamos a ir a la sección de buscar y vamos a escribir Safari Downloader y el signo de más, que es lo que significa plus. Vamos a ver acá. Acá, es este de acá, instalan cualquiera, ustedes le van a dar en instalar y luego confirmar. Yo no le doy porque ya lo tengo, a mí me parece confirmar. Bueno, pues tienen que reiniciar el Springboard y van a ir a la parte de ajustes, y como podrán notar en la sección de tweaks, donde se instalan los tweaks, debajo acá vemos que se nos instala algo que dice Safari Downloader Plus. Lo vamos a habilitar simplemente, y como verán en el Springboard se nos va a aparecer esta pequeña aplicación de acá. Este de acá se nos va a aparecer y este es el explorador de archivo. Simplemente entramos. Y acá damos donde dice navegar. Como pueden ver, nos podemos meter en lo que es las aplicaciones del teléfono, las carpetas del teléfono. Desde acá podemos borrar cualquier documento que tengamos en nuestro teléfono. Vamos a poder navegar directamente en todas las carpetas de nuestro dispositivo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Este tweak también sirve para descargar desde Safari, pero no me quise centrar en eso, sino en utilizarlo como explorador de archivos. Esto fue todo por hoy. Espero que el video le haya gustado y le haya funcionado. Si te gustó, no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta al video. Nos vemos en una próxima entrega.